Bueno, quiero ser el presidente de Venezuela por la situación que está viviendo nuestro país, la escasez, la autoridad que hay, la fuerza que hay para dominar a las personas y engañarlas. También la escasez de alimentos que estamos viviendo en este momento, la inflación que tenemos en este momento por culpa del gobierno nacional. Mira, a poner a producir a nuestro país, que bastante rico que es, en todos los sentidos, con los venezolanos, no con otras personas que traen para producir y demigrando a nuestros venezolanos. Nosotros podemos, sí podemos salir adelante, ante que traigan otras personas a construir o a servir de médicos aquí en nuestro país, siendo que nuestros médicos son, creo yo, que mejores. Y danos el valor como venezolanos. Y tú vas a la calle y tú sabes, tú dices, va a ganar, yo tengo mi partido, soy candidata, pero yo sé quién va a ganar, porque eso lo ves tú en la calle. Yo que he estado en la calle, uno sabe cuando está apoyado, cuando tiene el apoyo, cuando no lo tiene y quién lo tiene. No es que estoy haciendo encuestas, pero uno se da cuenta en la calle cuando andas en la calle. Yo le ofrezco al pueblo un cambio, un bienestar para todos por igual. Bueno, invito a todos los venezolanos que por favor el 14 de abril salgan a votar por María Bolívar, su mejor opción. Y por el bienestar de sus hijos, de ellos y de todos los empresarios y todos los venezolanos. Y a todos los profesionales que confían en el CNE, que es confiable totalmente.